para otorgar el bono de la pensión no contributiva a 8 nuevos beneficiados. Representantes del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en compañía del parlamentario Luis Yica se harán presentes en la localidad de Cartavio este jueves 31 de enero. A la comunidad de nuestro distrito, a mis hermanos con discapacidad, ya que el día de mañana se estará dando un acontecimiento muy importante aquí en nuestro distrito, ¿no? El programa Contigo, a la cual se os dan la pensión no contributiva a las personas con discapacidad severa de situación de pobreza. Estarán el día de mañana haciendo una ceremonia protocolar, ya que en nuestro distrito han salido favorecidos 8 personas más que estarán haciendo dicho cobro, ¿no? Estarán viniendo justamente el director ejecutivo del programa Contigo con su equipo técnico, también estará el congresista Yica, también estará Conadis, la Oma Pérez y los alcaldes de Chicama, ya que también y Casagrande, ellos tienen que estar aquí, ya que ellos también han salido favorecidos, tanto Casagrande con 2, creo, y Chicama con 1. ¿No? Y es por ello que invito a la población que el día de mañana se acerquen aquí en la Loza Deportiva Víctor Raúl a las 3 de la tarde, se estará dando este evento, habrá show artísticos y las personas favorecidas de ahí estarán pasando al banco. Son 3 los distritos beneficiados con la nueva lista entregada por el programa Contigo. Santiago de Caos sigue prevaleciendo con 16 personas con discapacidad severa. Tenemos 16 ya, con más estos 8 tenemos 16, y así poco a poco tengo esa fe, ¿no?, de que se van a ir incrementando y favoreciendo a muchas más personas, ¿no?, a las cuales necesitan de este bono que da justamente el MIDIS a través del programa Contigo, ¿no? ¿La cuestión cómo surge? ¿Cómo nace por parte de ustedes como área? Sí, ya esta gestión ya la había realizado, ¿no?, y sigo realizando, y sé que más adelante van a venir insertándose más con capacidad. Es un trabajo, ¿no?, muy, muy arduo, pero que está dando ya sus frutos. Podemos ver, ¿no?, que dentro de la provincia de Ascope hemos sido favorecidos con 8, el resto de mis hermanos de la zona P, ¿no?, a la cual ya estamos haciendo todo un plan para unirnos y para trabajar en una forma de enfoque inclusivo hacia las personas que nos están dando esa confianza, ¿no? ¿Espera que el número para este año sea por lo menos de cuánto estamos hablando de personas? 16 van ahora, pero se espera que cierren este año, ¿cuántos sean por lo menos? Claro. Solamente de pedir a Dios, ¿no?, que se incremente, ¿no? Mi deseo mío grande es, ¿no?, quisiera que todos mis hermanos, porque sé y conozco su realidad de ellos, ¿no? Pero es un programa que te maneja a través del Estado y tiene ciertos parámetros y sé que a través del esfuerzo que realizo, ¿no?, y sobre todo es un trabajo que la SOMAPE tenemos que acelerarlo. Mientras más lo aceleremos, ¿no?, la campaña certificada de discapacidad, mientras más trabaje yo en forma articulada con el CIFO, actualizando su clasificación socioeconómica, algunos que no tienen, hacer lo que... Ya que son los requisitos primordiales que realiza el programa Contigo. Las inscripciones aún están abiertas para aquellas personas que consideren calificar. Se espera captar al mayor número posible al cierre de este primer año de gestión. Sí, justamente, ¿no?, a raíz de lo que estamos informando, hay personas nuevas que se están acercando y hay muchos que todavía no les llega. Yo les digo que tengan paciencia, ¿no?, que esto, debido a que me vaya dando más presupuesto, ¿no?, al programa Contigo, esto se va a ir ampliando, ¿no? Hacerle manifestarles, ¿no?, que de 14.000 han dado a 6.000 más beneficiados a nivel de todas las regiones, ¿no? Y vemos que ojalá que se siga eso incrementando a más, ¿no? A más, y sobre todo les digo, vengan cuando yo hago las campañas de certificado de discapacidad, ellos puedan tener su es que ya que es requisito primordial, tienen que estar inscritos ahí en Conadis y también en CIPO, porque esos son los dos parámetros que maneja el programa Contigo. Tener certificado de discapacidad y estar inscrito ahí en CIPO, ¿no? Como ellos dicen, ¿no?, a la SOMAPE nos espera un arduo trabajo, ¿no? Y es importante porque a raíz, ¿no?, de la Municipalidad de Santiago de Caos, ¿no?, a través del área de MAPE, vemos que estamos realizando la inclusión, ¿no?
La pensión no contributiva es entregada a las personas con discapacidad severa cada 2 meses. Un monto de 300 soles es otorgado a 20.000 ciudadanos considerados en extrema pobreza a nivel nacional.